Hola, hola, a ver cómo está la ganancia aquí. Muy bien, ahí está, listo. Hola a todos, hola a los que están conectando en vivo. Estamos arreglando aquí unas cositas. Listo, estamos en radioactivos. Vamos a ver si está el en vivo aquí. Ah, así es, hola a todos los que están conectando. Este es el Radioactivos, programa de radio Radioactivos, de noticias, noticias locales. Está un poquito lento el internet, vamos a esperar un ratito. Ajá, eliminar, muy bien. Emergente, listo, bienvenidos a Radioactivos con Guastapraca, un programa de radio donde les doy noticias de una manera informal, sin tanta paja, para poder estar más enterados de lo que ocurre. Vamos a regresar. Regresamos de esa bonita canción de Dido, thank you, gracias, gracias por todo en inglés, thank you. Open English, escuela pública, claro que sí. Fíjense, les estaba comentando antes de esa bonita canción que aquí en Ecuador, bueno, no aquí, ¿verdad? Pues allá, nuestro país hermano de Ecuador, hay unas protestas enormes. Ya está en la temporada número 12, como si fuera serie, ¿no? Como si fuera serie. La temporada número 12 de protestas que hay en Ecuador, en donde el presidente ya salió a decir incluso que quieren hacer un golpe de Estado. Que le quieren hacer un golpe de Estado. Los líderes indígenas que son los que están organizando estas protestas. Prácticamente están demandando 10 cosas, pero prácticamente es que no suban los precios para los combustibles, que la canasta básica se mantenga, que dejen de destruir el Amazonas. Prácticamente es eso. Hay otros puntos, pero esos son los más fuertes. Dejen de destruir el Amazonas, que no suban los precios de los combustibles y que no suban el precio de la canasta básica. Han estado tan enojados y tanto han durado las protestas que ya hay varios heridos, hay varias represiones. Ya se está acusando incluso que los mismos manifestantes están usando munición letal en contra de los soldados que están protegiendo el Congreso en donde están los políticos. Porque los mismos manifestantes, aparte de que los están acusando de dispararles, también están arrojando piedras y están arrojando fuegos artificiales hacia los policías y los militares. Entonces ya se está poniendo incluso en la mesa, ya se está evaluando que los mismos militares y la misma policía use la munición letal. Es decir, que se agarren a balazos entre todos. Está pen así pendiendo de un hilo, la estabilidad allá en Ecuador. Pues bueno. Resulta que ya hay 200 heridos entre manifestantes y fuerzas de seguridad con graves actos de represión. También hay violencia de vandalismo como la quema y saqueo de un cuartel policial y una emboscada a un convoy militar. O sea, esto ya se salió de las manos, ya se descontroló. Casi casi están a punto de declarar, yo creo, ley marcial, ¿no? Que cada quien sálvese como pueda. Pero miren, no es lo único, precisamente por estos actos que se viven, precisamente por cómo está el mundo, que a veces es por delincuencia, a veces es por la contaminación, por sucesos naturales, a veces es por política, por muchos sucesos la gente suele salirse, se suele salir del lugar de nacimiento, del lugar donde residen, en busca de algo mejor, en busca de un sueño, de poder superarse, de poder estar un poquito mejor. Pues es lo que sucede con la caravana de migrantes, que ustedes recordarán que ya tiene tiempo la caravana de migrantes, que incluso las primeras que hubieron fue un escandalazo, ¿no? ¿Cómo que viene una caravana migrante para acá, incluso aquí para San Luis, que es donde estamos transmitiendo, incluso para San Luis? ¿Cómo es que vienen un montón de inmigrantes? Pues, ¿quién les está pagando el viaje? ¿Cómo se organizaron? ¿Cómo está pasando? ¿Será algo para derrocar a Donald Trump? Incluso se escuchaba por ahí en aquellos entonces. ¿Han seguido habiendo caravanas de inmigrantes todavía? Pero ya no son noticia, como que nos aburrimos de la misma noticia y mejor elegimos no prestarle atención. Pero no por voltear a otro lado significa que vaya a desaparecer el problema. Hay otra caravana de migrante que viene, ya viene en camino para acá. Los migrantes que salieron de Tapachula el pasado viernes, según con el objetivo de llegar a Monterrey, descansaron en Uxtla, donde decidieron descansar y se le otorgue la forma migratoria múltiple. Este es un documento que les permite seguir su camino hacia el interior del país sin que tengan problemas. Tal como ha sucedido hasta ahora. Fíjense, porque los mismos inmigrantes no creen que los dejan simplemente pasar por todo México como si nada. Ellos también los tienen como que ahí retenidos. Y si los descubren un poquito más dentro del país, va la policía migratoria. Porque aquí también tenemos migras en México. Y de hecho, los de México tratan mucho peor a los del sur que los gringos nos tratan a nosotros, ¿eh? Ojo ahí. Vamos con esta noticia, regresando a este breve corte comercial. Y regresamos a Redactivos con WhatsApp acá.
Listo. Bueno, ahora sí, vamos con ustedes otra vez. Si quiero tomar agua, no le quité la tapadera. Con razón, se me olvidó prender el aire acondicionado. Listo, ahora sí voy a enfriar. Ah, miren, pues a todos los que están conectando, otra vez no llegué así de ahora sí llegué barriéndome. Ah, fíjense, vamos con ustedes poquito. Dice John Quesat, buenas tardes John Quesat. Y buenas ya, saludos, dice Edgar Márquez. Saludos Edgar Márquez a todos los que están reportando. Escriban aquí qué opinan ustedes de las noticias. Escríbanme qué opinan de esto que está ocurriendo. Por ejemplo, ahorita la caravana de migrantes que ya viene para acá. ¿Qué opinan ustedes de todo lo que está ocurriendo? Para platicar con ustedes sobre las noticias. Igual lo estoy leyendo aquí en comentarios. Y cada que regresamos de los comerciales o que regresamos de la música, los leo a ustedes. Hola, buena tarde Dani Cisneros. Buenas tardes también a Jesús Lugo Lam, que se está ahí reportando. Buenas tardes a todos. Ya sea estos radioactivos con Guasapraca, el programa de noticias informal. Programa informal de noticias para estar enterados de lo que ocurre toda la semana. Un programa de radio, por cierto, que también transmito en vivo. Como se ve aquí en los logos, miren. Aquí tengo los logos. Sí se ven los logos, ¿no? Que están por aquí los logos. Ah, pues estamos en la primera 1520 en la radio o en la aplicación MyTuner Radio. Si la descargan, ahí también pueden localizar la primera 1520. Esta. La primera 1520 AM. Desde ahí estamos transmitiendo en vivo. Se hubiera estado pegado como por aquí, ¿no? Sí. Oh, man. Hombre, sí, decorador de interiores. Tal vez este lado, o que yo la haga. Nos regresamos. Regresamos aquí bien radiactivos con Guasapraca por la primera 1520 AM de todas y puras buenas. O también desde su aparato electrónico, ya sea su celular, su tableta, su computadora, su televisión, si descargan la aplicación MyTuner Radio. De hecho, muchas teles ya la tienen instalada, solamente busquen MyTuner Radio en las aplicaciones y ahí la van a encontrar. Esta es una aplicación que sirve para escuchar la radio, cualquier estación de radio que ustedes quieran. En esta aplicación pueden encontrar la primera 1520 AM donde estamos nosotros, ¿no? En la mañana tenemos a Hilario, más tempranito también tenemos al periodista Jesús con la noticia policíaca. Aquí me tienen a su servidor, a su servilleta de 2 a 3 de la tarde, de lunes a viernes en Radioactivos con Guasapraca, donde fingimos ser más cultos durante toda la semana. Y más tarde tenemos también al compa Pepe, ¿cómo la ven? El famosísimo compa Pepe. Pues estábamos hablando de esa caravana de migrantes que se está acercando cada vez más aquí al norte de México. Lo que pasa con la caravana de migrantes es que en un principio, para empezar, en México también tenemos una frontera donde no dejamos pasar a los suramericanos, a los centroamericanos y a los suramericanos no los dejamos pasar para México. Estamos siendo mucho más crueles con ellos de lo que son los migras estadounidenses con nosotros. Se acusa mucho de racismo, de trata de blancas, incluso de tráfico de órganos, ¿sabes? Se vuelve bestial. Además que allá en el sur están los maras salvatrucha, y pues entre los maras salvatrucha, entre el crimen organizado en México, entre la corrupción de los políticos, entre el abuso de poder, pues olvídense, la tienen bien difícil. Resulta que los migrantes, no, por si ustedes no sabían, no pueden llegar del sur al norte de México. En cada estado hay migras y se encargan de ver que todos los que están pues por México sean efectivamente mexicanos, que sea gente que tiene papeles, que tiene permiso para entrar a México. Si ustedes creían que teníamos libre entrada para todo el mundo, no, los estadounidenses pueden entrar donde ellos quieran, pero los del sur no. En lugar de tener una Latinoamérica unida, tenemos más que nada un servicio VIP para los estadounidenses y se acabó. Ah, pues resulta que lo que hacen los estados con las caravanas de migrantes es traerlos más al norte, o al menos eso hacían antes. Llegaban a su estado y decían, pues es una crisis humanitaria, no los podemos contener ahora, son libres de hacer lo que ellos quieran, pero los voy a echar a un estado más al norte para que deje de ser mi problema, ¿no? Echaba la pelotita al otro estado. Y cada vez ese estado decía, no, pues sabes que yo tampoco lo quiero, lo voy a echar más al norte. Les ponían camiones y se los llevaban más al norte. Y así se iban rebotando la pelotita de migrantes hasta llegar al más norte que podían, ¿no? Llegaban allá por Nuevo León, llegaban al estado de Nuevo León, que no es tan norte que digamos, pero tienen una
franjita así bien chiquita de frontera. Entonces ya se cree norte, aunque son más centro que norte. De ahí, pues nos aventaban ahora más al oeste, más para acá, para donde se oculta el sol. Porque entre más al oeste te vayas en México, más al norte está. Si ven la franja fronteriza de México, está como en diagonal. En diagonal, Tijuana es lo más norte que existe. Por eso poco a poco los estados fueron aventando a los migrantes hasta llevarlos hasta Tijuana y en Tijuana tener esta crisis humanitaria. Tener que hacer campamentos donde estuvieran todos los migrantes esperando a ver qué les decían en Estados Unidos, si los iban a refugiar o no. Y donde se dieron un montón de casos de racismo, de discriminación, de clasismo, que los andaban levantando, que los andaban correteando. Deberíamos ser más unidos. Es que no la gente mala no representa a todos. Nosotros sí queremos que vengan para acá, que compartan su cultura. Entre más trabajo haya, mejor. Aquí la tierra es del que la trabaja, como decía el comandante Emiliano Zapata, el general Zapata. Ah, pues resulta que esta caravana nueva de migrantes ya viene para acá, pero ahora los estados se están controlando. Ya no los están aventando cada vez más al norte, porque desde Donald Trump, desde aquellos tiempos de Donald Trump, como dijo Donald Trump, nunca había visto un presidente que se doblara tan fácil, refiriéndose a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando Donald Trump le pidió, que más bien le exigió, que México fungiera como guardia fronteriza de Estados Unidos, que México retuviera a los migrantes aquí y no dejara que llegaran hasta Estados Unidos. O sea, Donald Trump castigó a México, le dijo, regañó a AMLO más bien diciéndole, hey, ya no estén aventando la pelotita al norte, quédensela ustedes y regréselos. Ahora AMLO ya, nuestro presidente, ya dijo que va a buscar, creo que entre 30 y 60 mil empleos para los migrantes, para que se queden aquí en México y no se vayan hasta Estados Unidos. Además, pues como les digo, la violencia que sufren por parte de nuestros migrantes. Pues resulta que indicaron que esta caravana que ya viene para acá, existe el temor de que puedan ser interceptadas por el Instituto Nacional de Migración. Lo que hacen ellos ahora es darles una forma migratoria múltiple. Es un documento que les permite transitar por México libremente. Con ese documento los migrantes pueden pasar lo más al norte que puedan. Justo ahora los tienen retenidos allá por Tapachula, más al sur, obviamente más al sur a México. Les están prometiendo este documento para que puedan irse más al norte, pero no se los están dando. O sea, México de una forma u otra está encontrando el modo de no dejar que avancen hacia el norte. Además, los migrantes tienen miedo de encontrarse con la Guardia Nacional para ser regresados a la ciudad de Tapachula, tal como pasó anteriormente con un reducto de caravana multitudinaria, cuyos últimos 500 integrantes fueron devueltos a la sureña ciudad. Con ellos aseguran que ya no quieren estar más tiempo en Tapachula, pues ya han esperado meses para obtener las visas humanitarias y no lo han logrado. Ya tienen meses en Tapachula. Si avanzan tantito, la Guardia Nacional va por ellos y los regresa a Tapachula. Y no les quieren dar esta visa humanitaria, esta forma que les permitiría avanzar más al norte. Los estamos reteniendo ahí, estamos funcionando como la migra de Estados Unidos. De por sí somos la migra de México, ahora también somos la migra de Estados Unidos. Y es que América Latina la está pasando muy mal y eso no parece mejorar en un futuro. Porque si le quieres invertir al futuro, tienes que invertir en educación. ¿Pero qué está pasando con la educación? Resulta que hay una catástrofe educativa en la educación de Latinoamérica. Entre 80 y 90% de los niños de América Latina y el Caribe serán incapaces de comprender un texto simple debido a la catástrofe educativa provocada por la pandemia del coronavirus, según pronostican muchísimas organizaciones internacionales. ¿Cómo la ven? Resulta que nos estamos volviendo más ignorantes, que nos estamos volviendo un poquito menos diestros, un poquito más, se podría decir incluso, ¿por qué no? Un poquito más tontos por lo que nos ocurrió con la pandemia. Vamos a esta nota, pero primero vamos con una bonita canción y regresamos aquí a Radioactivos con WhatsApp acá. Muy bien. Muy bien. A ver, vamos a ver otra vez con sus saludos. Dice, ¿cómo nos trata la calor, John Quesad? Andan mandando saludos. Ahorita voy a leer sus saludos regresando de la música. No, más bien regresando del corte. Regresando a la música, les sigo contando esta noticia que resulta que al parecer nos estamos volviendo más tontitos por la pandemia. O más ignorantes por la pandemia. No tenemos el mismo nivel educativo, que de por sí ya era malo la educación. En Latinoamérica siempre ha sido muy mala la educación. Pues ahora imagínense con la pandemia, ¿no? Con las clases que no son presenciales y con el tiempo que no tuvieron clases y todo, pues resulta que estamos siendo menos diestros. Bueno, John Quesad dice, ¿cómo los trata el calor? Bastante... no sé cómo decírtelo, bien o mal. Es que en las noches a veces refresca un poco. Les pasa a ustedes también. Yo en las noches tengo un montón de calor. En la mañana, como dejé pues, el aire acondicionado prendido, en la mañana cuando me levanto tengo un montón de frío.
Y ya para la tarde vuelve a hacer calor. Pero para mí hace mucho más calor en la noche que en la mañana. Me pongo a sudar en la cama, me tapo. No sé si a ustedes también les pasa y por qué pasará. Bueno, Bertita Martínez, buenas tardes. Saludos, saludos a Bertita Martínez. John Quesad, se ve menos triste con la decoración. Con este de aquí, ¿verdad? Ah, oh, pues te digo, soy un decorador de interiores. Aunque a mí me gusta cómo se ven nada más así los cuadritos. Como lo minimalista. Fíjate que no me gusta que tenga como que un montón de cosas y plantas y libros y todo así. Como que me satura. Y como soy claustrofóbico, a mí me gusta que se vea más espacioso. Ya está, nada más le puse de improvisado porque igual está aquí luego, mira, pues así que... A ver, ya vamos a regresar de la canción y regresamos con la noticia. ¿Ah, no? Entonces tiene que ser. Bueno, pues resulta, la dramática información, bla, 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 todo eso. El primer informe destaca que la pandemia del coronavirus, esto de la noticia de que los jóvenes están volviendo un poquito más tontos, provocó que América Latina y el Caribe, el coronavirus provocó que América Latina y el Caribe tuvieran cierre de escuelas más largos y constantes del planeta. Ah, oh, ok. Las escuelas de América Latina fueron los que tuvieron los cierres más largos en todo el planeta. O sea, de todas las escuelas del planeta, las de América Latina fueron las que cerraron durante más tiempo. A raíz de lo cual los alumnos de la región perdieron en promedio 1.5 años de aprendizaje. O sea, andamos atrasados 1.5 años en aprendizaje. Si de por sí andábamos atrasados en comparación del mundo con el nivel educativo que tenemos, pues ahora con esto que ocurrió con la pandemia estamos todavía mucho peor, ¿eh? Muchísimo peor. Pero yo creo que si lo muevo para acá... ¿Qué tal? Ahí está. Ahora sí, ya regresamos a la canción con las noticias. Regresamos de esa bonita canción simplemente para decirles que nuestros jóvenes cada vez son más ignorantes. Eso dice la noticia, no lo digo yo, lo dice la noticia. ¿Cómo nos notan ustedes? ¿Cómo notan a nuestros jóvenes? ¿Se saben las tablas de multiplicar? ¿Se saben la capital de su estado? ¿Se saben cuál es su diputado? La verdad casi nadie sabe quién es su diputado. Pero ¿saben? ¿Cómo ven ustedes a nuestra juventud? ¿La ven más lista, más preparada, con más habilidades? ¿O más ignorante, más debilucha, más tontita? Pues resulta que esta nota dice que en América Latina, por lo del coronavirus, nuestras escuelas fueron las que cerraron durante más tiempo que las escuelas de todo el mundo. Es decir, en todo el mundo, de por sí América Latina ya teníamos esta educación bastante mediocre, nuestro sistema educativo es bastante malo, pues ahora, y ya estamos muy, muy atrasados en comparación de otros países de primer mundo, pues ahora por el coronavirus recordarán ustedes que cerraron las escuelas. Pues las escuelas de Latinoamérica fueron las que más tiempo cerraron en todo el mundo. En promedio, perdimos 1.5 años de aprendizaje aquí en América Latina. Estamos atrasados 1.5 años. Dicen ellos, en estas organizaciones internacionales, que el hecho de que una gran mayoría de los alumnos de sexto grado tal vez no logre comprender lo que leen, pone un signo de interrogación sobre el futuro de millones de niños que aún no han desarrollado competencias fundamentalmente críticas. Algo que eleva el riesgo de profundizar aún más la desigualdad de larga data en la región. La desigualdad aquí en Latinoamérica ya es bastante abismal entre las personas que sí pueden tener un acceso a una educación privada, más que una educación pública. Y ahora, ¿qué decir incluso de los que ni siquiera pueden acceder a la educación pública? Ya había mucho sesgo, había mucha diferencia entre clases sociales, entre ricos, clase media, pobres... Ya había mucho sesgo, ya había mucha diferencia, había mucho retraso en la educación, había una gran diferencia en el nivel educativo y ahora, el hecho de que incluso los niños de sexto año no puedan comprender lo que leen, imagínense qué tan mala tenemos la educación aquí en Latinoamérica. Estoy muy seguro que esta ignorancia, aunque fue, como dice el presidente, no le cayó como niño el dedo a la pandemia, aunque fue por accidente, aunque fue por una pandemia, los políticos siempre lucran con la ignorancia y entre más ignorantes seamos, más vamos a poder ser manipulados por ellos. Entonces estoy seguro que habrá personas que sepan aprovechar esta ignorancia que tenemos en Latinoamérica justo ahora gracias al coronavirus, pero hay que echarle ganas. Si nosotros le echamos ganas, tenemos la herramienta más poderosa del mundo alguna vez conocida llamada Internet. Es cuestión de que lo que a ustedes les apasiona, lo que a ustedes les gusta, métanse a Internet y averigüen cómo hacerlo.
Si quieren tocar guitarra, si quieren aprender a bailar, si quieren aprender a hacer poesía, a pintar, matemáticas, cualquier cosa que deseen aprender, lo pueden aprender de manera gratuita por internet. Así que no tenemos excusas, no hay por qué estar un 1.5 años atrasados. Podemos estar incluso adelantados. Vamos con un breve corte comercial y regresamos con la ignorancia que nos caracteriza a los jóvenes aquí en Radioactivos con WhatsApp acá. Bueno, les recuerdo que estamos en un programa de radio, aquí, la primera 1520 AM, en la radio. O en la aplicación MyTuner Radio. En la aplicación MyTuner Radio se la descargan y también pueden encontrar la primera 1520 AM y nos van a estar escuchando con la calidad de la radio. Porque yo los tengo con este, miren, este es para ustedes aquí están. Pero pues con la calidad de radio, obviamente me escucho mucho mejor. Ahorita regresando del corte comercial, mando todos los saludos que ustedes están mandando. Está Claudia Rodríguez, que envió 340 estrellas. No tienen que enviar estrellas, por eso borro el mensaje. Fíjense, tengo las estrellas. Igual, muchas gracias por eso. ¿Ah, sí? Ah, ok, va. Fíjense, me acaban de avisar que tenemos boletos gratis para el béisbol. Ah, miren. Las estrellas, ahorita que... Miren, aquí está 4, no, 5, ahí está. Aquí están ustedes mandando saludos. Pusiste 20 pesos para la peda y todavía te pusiste mala copa. Me debes una taza de baño, dice. Claro. Tiroso. Yo no quebré nada. No sé qué estás hablando. Yo me fui antes de que terminara la peda. Bueno, Claudia Rodríguez, que envió estrellas. Las estrellas, hagan de cuenta que son donaciones que ustedes pueden hacer. Tengo el canal ya configurado para eso, para otros videos. En el en vivo se pone automáticamente un mensaje que incluso dice: no tienes que enviar estrellas, nada más con compartir el video ya me estás ayudando bastante. Entonces no tienen que donar estrellas, gente, nada más con compartir el video ya hacen bastante. Va, pero igual gracias por las 340 estrellas, Claudia. Oye, ya vas a regresar a los cortes. Así es, radiamos estilo aquí con su amigo el Guasapraca, trayéndoles la noticia informal para fingir ser más culto durante toda la semana. Tener de qué hablar con los amigos en la peda, tener de qué hablar con el jefe y parecer, querer impresionarlo diciéndole: no, fíjese que en Ecuador están a punto de tener un golpe de estado, los indígenas están manifestando y están usando ya balas letales. Ustedes pueden impresionar a cualquiera usando estos datos. Cálele en su casita, vaya a su casa y hable de cualquier nota que aquí demos. Y la gente no sabe, entonces va a ser como: wow, sabe mucho de cultura general. Pues bueno, mi gente, ustedes están reportando aquí en la primera 1520 AM. Ya saben, la estación de radio 1520 AM o desde la aplicación MyTuner Radio. Si descargan MyTuner Radio van a poder localizar cualquier frecuencia de radio. Ahí estamos como la primera 1520 AM de todas y puras buenas. Están mandando saludos, gente, ustedes están reportando bastante. Nos acaba de mandar saludos el señor Francisco León. Ya lo conocen ustedes, señor Francisco León, que dice que nos está escuchando. Francisco León, que nunca se pierde aquí la primera 1520 AM, bastante fan. Muchísimas gracias por acompañarnos durante tantos días, todas estas horitas que hemos estado aquí acompañando juntos. Muchísimas gracias a Francisco León, que nunca se pierde el programa. También se está comunicando a través de redes sociales, que también estamos en directo. Se está comunicando John Quesad, dice que buenas tardes a todos. Buenas tardes, ya es el lunes, dice Edgar Márquez. Hello, buenas tardes, les está diciendo Dani Cisneros. ¿Cómo los trata la calor?, dice John Quesad. Pues fíjate, está rico el calorcito, está rico. 39 grados centígrados estamos ahorita y esperamos una máxima de 41. Bertita Martínez también los saluda, dice: buenas tardes a todos, saludos. Saludos, dice Alicia NM. Aarón Guasapraca dice: pusiste 20 pesos para la peda y todavía te pusiste mala copa. Me debes una taza de baño. Señoras y señores, yo niego esa herejía, esa blasfemia en mi contra. Yo nunca he roto una taza de baño. Desde hace 8 años no he vuelto a romper una taza de baño. Entonces, yo no fui, Aarón. No sé quién te hizo eso. Yo me fui antes de esa peda. Claudia Rodríguez incluso está también reportándose. Pedro Pena dice: hola, buenas tardes. ¿Cómo les va con el calor? Saludos desde San José, California. Y me gusta mucho la noticia con Guasapraca, dice Pedro Pena. Pedro Peña. Me acuerdo que es Peña, no Pena, solo que pues ahí le faltó la ñ. Así que saludos, gracias por el buen comentario a Pedro Peña, por sus buenas vibras, a todos los que están reportando, a René Sarabia que también, y a Pedro Peña, que dice que ya está compartiendo la información que estamos dando aquí en su noticiero favorito, Noticiero Informal con Guasapraca, Radioactivos. Les estaba diciendo antes del corte comercial que...
En América Latina los jóvenes nos estamos volviendo un poquito más ignorantes. Estamos volviéndonos un poquito más ignorantes porque las escuelas de América Latina fueron las que cerraron durante más tiempo de todo el mundo durante esta época de la pandemia. Luego volvimos con clases no presenciales y a decir verdad, pregúntale a cualquier estudiante que haya pasado por esto o incluso los padres de familia que tuvieron a sus hijos estudiando, no es la misma calidad de educación, ¿ok? Todo era tareas, todo era estrés y no era la misma calidad de educación, así que en promedio estamos 1.5 años atrasados aquí en América Latina en cuestión de educación. Los jóvenes estamos siendo un poquito más ignorantes. Vean, una maestra dice que ya sabía que se ha topado con jóvenes que ya habían olvidado incluso la tabla de multiplicar, sabiendo que están en una edad entre 14 y 18 años. A decir verdad, uno entre más crece, más se le olvida la tabla de multiplicar. Más que saberla de memoria, te haces hábil para hacer las cuentas en tu mente. Pero es verdad que cuando eres joven te las quieren enseñar así tal cual, que a ver, 7 por 8 y que te las sepas de memoria. Cuando eres niño, pues sí las tienes de memoria porque las estás aplicando todo el tiempo. Cuando creces ya no te las sabes. Sacas el celular, la calculadora y vámonos. Así funciona ahorita el mundo. Bueno, un tercio de los alumnos están completamente desescolarizados y más de la mitad, 119.6 millones de jóvenes en la América Latina van a la escuela sin lograr alcanzar un nivel de competencia mínimo, especialmente en matemáticas y lectura. Que fíjate, yo entendería esto de matemáticas. Matemáticas no se nos da a todos, yo lo entiendo. Es muy difícil, a veces se complica, no te gusta, algo que no te gusta y te obligan a hacerlo, pues ya lo desechas de tu vida. Pero en lectura, no poder comprender lo que estás leyendo. Eso sí habla de la gran desventaja que vamos a tener los próximos años contra otros países si seguimos por ese lado. Yo les estaba diciendo ahorita antes del corte comercial que tenemos internet. Es la biblioteca más grande del mundo. La Nueva Alejandría es la biblioteca más grande del mundo. Cualquier conocimiento que quieras, ahí lo puedes tener. Si quieres aprender a cocinar, ahí te dicen internet. Si quieres aprender a cambiar la llanta de un carro, ahí te dicen internet. Es más, incluso los médicos recurren a internet para saber qué enfermedad podrían tener los pacientes. Internet tiene un montón de información. Tenemos 1.5 años atrasados en nivel de escolaridad, pero no por eso tenemos que estar atrasados en nivel de conocimiento. Es responsabilidad de todos nosotros, tanto jóvenes como ya gente adulta, poder entrar a internet a buscar información. Simplemente tenemos que aprender a buscar la información, no aprenderla de memoria. Pues bueno, esto no es lo único que afecta en las escuelas. Ha vivido tanto estrés en las escuelas en estos momentos que en la UNAM, en la Facultad de Medicina, al parecer un joven se ha suicidado, se aventó desde el balcón. Los estudiantes de la facultad fueron evacuados del edificio y las autoridades, para que las autoridades pudieran realizar la investigación, ¿qué fue lo que ocurrió aquí en la UNAM? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que hizo que este joven lamentablemente perdiera la vida? Vamos a esta noticia, pero primero con una bonita canción y regresamos aquí a Radioactivos con Guasapraca. Pues, ¿cómo la ven? Los jóvenes se andan quitando la vida porque andan bastante estresados. Esta vez le tocó a la UNAM, a la Universidad Nacional de las Américas. No, Universidad Autónoma de México, ya sé que es la Universidad Autónoma de México. Bueno, aquí dice compartido, gracias compartido, dice Pedro Peña, gracias por haber compartido, carnal. A ver, aquí estamos, sí, ya está, 5. Dice, yo nunca me prendí las tablas de... Osvaldo García Ochoa, era fan destacado, le apareció el diamante, pues, ahora, ahí puso el like. Gracias por darle amor al video. El Coco, buenas tardes. Que el Coco tampoco se pierde este noticiero. Aquí deberías estar, Coco. Deberías venir a platicar aquí, güey. Así nada más para agarrar cura. Hablando entre tú y yo acá en las noticias. Entre un güey que medio se informa y un güey que no se informa. Y a ver qué sacamos de ahí. Con que no digas groserías. Para agarrar cura nada más, güey. 2 a 3 de la tarde. Deberías caerle. Pedro Peña dice, yo nunca me aprendí las tablas de multiplicar. Vato, es que verdad que no son para todos. Las tablas de multiplicar no son para todos, güey. Vemos quienes somos malos para eso. El problema con el sistema educativo es que, como la foto, ¿no? Como esa imagen de donde decía Albert Einstein, todos somos genios en algo, pero si juzgas a un pez por su habilidad de trepar árboles, crecerá toda su vida creyendo que es un idiota. Y así es el sistema educativo. Haz de cuenta que pone un arbolito y hay pescados, hay gatos, hay perros, hay lagartijas, hay aves. Mira, se puso oscuro la cámara. Ahí voy. Y entre todos ellos, a todos nos hacen trepar el árbol. ¡Volvimos! Ponen un árbol y hacen que todos los trepemos. Pues los que son changuitos les va a ir muy bien. Pero los que somos pescaditos y somos muy buenos nadando, no. A nosotros nos va a ir bien. Y ese es el sistema educativo. Entonces, nos obligan a echarle ganas a materias que realmente no nos gustan. Porque todos tenemos que aprender matemáticas.
Y si a ti lo que te gusta es el arte, si lo que te gusta es la lectura o la danza, o tienes más habilidades psicoquinéticas que el deporte, si eres deportista, pues yo tengo esa filosofía de, en la escuela sobrevive a lo que no te gusta, pero échale todas las ganas a lo que te apasiona. Si lo que te gusta es la materia de geografía, a esa échale un montón de ganas. Odias matemáticas, copia, güey. Copia, haz lo que tengas que hacer para pasar la materia. Lo tuyo no son las matemáticas, no te va a gustar, ni te vas a dedicar a algo relacionado a matemáticas porque no te gusta. Regresamos ya, regresamos. Regresamos aquí a Radioactivos con WhatsApp para acá. Ustedes están reportando en los comentarios y tengo que decirles, por cierto, que olvidaba decirles, tenemos boletos de béisbol gratis. Gratis boletos para los partidos de béisbol que van a estar ocurriendo aquí en San Luis Río Colorado. Si a ti te gusta el béisbol, si te gusta ir a ver a los peloteros, si te gusta sobre todo el ambiente. Uno va al béisbol más al ambiente que vives en tribuna y la verdad a ver las bonitas, bonitas muchachas que están ahí para que vayas a ligar, te pongas tu mejor traje y vayas a vivir con la afición lo que es el béisbol. Tenemos boletos gratis de béisbol. Si tú quieres lo tuyo, lo único que tienes que hacer es hablar al número 653-534-6070. Te lo repito el número. Si quieres boletos gratis de béisbol, es al número 653-534-6070. Nada más, llama y di, quiero mis boletos. Y así de fácil te van a contestar para que te regalen tus boletitos. Nada más vas a tener que venir por ellos aquí a la estación de radio y listo. Listo, así que comunícate si quieres tus boletos de radio. O también en redes sociales, comuníquense, pongan ahí el mensajito que quieren un boleto para ir a ver al béisbol gratis y se los damos. Les estaba hablando antes de esta bonita canción que estamos viviendo una crisis de educación en América Latina. En América Latina cerraron las escuelas, fueron las escuelas que más cerraron durante más tiempo en el mundo. Y estábamos hablando de este nivel educativo que estaba muy mal, que incluso ya los niños no pueden aprender, no comprenden una lectura y que tampoco se saben las tablas de multiplicar. Ustedes están comunicando, dice Pedro Peña, yo jamás me aprendí las tablas de multiplicar. Y les digo, en la escuela te obligan a aprender cosas que realmente no te interesan aprender. Mi filosofía es, sobrevive a las materias que no te gustan, pero échale muchas ganas a lo que te apasiona. Échale ganas a lo que te apasiona. Pero a lo demás, hazlo. Un pésimo consejo, pero muy bueno de vida que les voy a dar es, sobrevivan, hombre. Sobrevivan a lo que no les guste, pero échale ganas a lo que les apasiona. Eso aplica en la escuela. Copia de ser necesario. Es un consejo muy inmoral. Copia de ser necesario porque la vida real es de copiar. En la vida real, cuando alguien llega a mí y me hace una pregunta y no sé, lo que hago es copiar. Abro mi celular, busco en el internet y tengo la respuesta ahí. Y ya me queda grabada la respuesta porque la necesité en algún momento. De eso se trata el mundo real, de hecho. De hacer equipos y de copiar. Entonces, sobrevive a lo que no te gusta y échale ganas a lo que te apasiona. El Coco dice, oye, el sábado estuvo de locura. Edge. Cálmese, eso no se dice. Dice Coco también, que se está reportando aquí, que dejaron la escuela y ahora hacen TikToks o ya son gamer o hacen streamers. ¡Órale! ¿Qué hubo? Yo sí la terminé. Juan Quesad dice, pues aún así, unas secundarias no sirven. Yo no aprendí nada, no me sé ni la capital de mi estado, dice John Quesad. Fíjense nada más. Oye, pero eso también es de uno, no es de las escuelas. Ahí está el internet, hay que investigar dónde estamos parados. Dice, va, me gustaría un día que se haga, dice el Coco, que venga para acá y cotorremos sobre las noticias. Dice John Quesad, pero recuerda, las materias se usan para todos, está para vender chicles. O sea, que no sirve prácticamente la educación aquí en México. Pedro Peña dice, de acuerdo, antimatemáticas. Jaja, en la secundaria, el segundo año, aprobé matemáticas e hice extraordinarios. Y así, sin gustarme las matemáticas, me dijo el maestro que fui el único que pasó el examen. Vámonos, eso les pasa mucho. O sea, a mí también me pasaba que era un alumno de máximo aprovechamiento con el mínimo esfuerzo. Y no me esforzaba. William Acevedo también está reportado, dice que hola. Pues así es, muchas veces pasa eso, que vemos quienes tenemos cierta habilidad. A mí me gustaba hacer, ya en la universidad, lo que me gustaba hacer era no estudiar para los exámenes. En todo caso, si se me hacía difícil la materia, repasaba tantito, una vez nada más, repasaba la lectura, listo, lo hacía a un lado. Porque para mí era una prueba para mí mismo. Cuando estás en la universidad ya te cambia la mente, ya sabes que no estás estudiando para luego ir a otra escuela más avanzada. ¿Qué es lo que ocurre en secundaria? Tengo que echarle ganas para ir a una buena prepa. En la prepa, tengo que echarle ganas para ir a una buena universidad. Pero en la universidad sales al trabajo. Entonces ya, si no sé, no voy a poder trabajar. No voy a saber trabajar. Entonces yo sí tomaba los exámenes como una prueba para mí mismo. No estudiaba. Es un pésimo consejo, les digo, pero la verdad, no estudiaba. Le daba una repasada nada más y sacaba buenas calificaciones. Pero reprobaba mucho por impuntual, porque siempre llegaba tarde a todos lados, a la primera materia. Yo les puse el estacionamiento ahí en la UT. Yo les puse el estacionamiento de puros remediales que andaba pagando.
Pues bueno, resulta que también por esta misma crisis en la educación hubo un joven en la UNAM que lamentablemente perdió la vida. Este joven se arrojó desde un balcón. Atestiguaron cómo alrededor de la 1:30 de la tarde las autoridades de la máxima casa de estudios evacuaron a profesoras y estudiantes y trabajadores de la UNAM porque este joven se había arrojado desde el balcón. La universidad emitió un boletín en donde especifica que ya realizan las investigaciones correspondientes y confirman que el alumno que se suicidó cursaba el segundo año, que cursaba el segundo año de medicina, se lanzó al vacío desde uno de los edificios de la institución. Las actividades educativas se suspendieron y por el momento se busca localizar a los familiares del joven. Pues lo localizaron para notificarlos. Imagínate qué triste noticia. Algunos usuarios en redes sociales han manifestado al respecto mostrando preocupación por el aumento de los niveles de estrés a los que someten a los estudiantes de medicina. Y es verdad, a mí me ha tocado verlos, pobrecitos. Eso lo que ocasiona pues es que se suiciden. Mientras que la UNAM asegura que se mantendrá atenta ante el creciente índice de casos de personas con problemas de salud mental que en México y en el mundo se han agudizado a partir de la pandemia. Es verdad, estamos todos más estresados. Si se sienten mal, vayan a terapia, en serio. Terapia es como ir al dentista, no importa si sientes que lo ocupas o no, cada 6 meses ve a terapia. Y si necesitas, si te sientes mal, te sientes apagado, te sientes medio triste, ve a terapia. No es motivo de vergüenza, es motivo para estar orgulloso. Entonces, hay que estar atento a nuestros amigos, a nuestros familiares y abusados ahí. Bueno, regresamos a este breve corte comercial aquí a Radioactivos con WhatsApp acá. Fumigaciones anuales. Ah, me voy a ir a las locales ya. Noticias locales. Ya tuvimos mucho. Muy bien. De ahí siguen las noticias locales. Nos vamos a saltar todas. Alguien murió en el... A ustedes les digo que estamos en vivo. Murieron unos alpinistas en el Popocatépetl. Resulta que atravesaron un área que está prohibida atravesar. O sea, las autoridades no te dejan pasar por ahí. Les valió a los alpinistas. Entraron y pues uno de ellos murió. Cayó y tuvo varias fracturas. Y también murió una mujer que al parecer le cayó piedras volcánicas. Miren este gallete. El gallete de aquí. Uy. Que le cayó piedra volcánica a una. O sea, como que el volcán hizo como una mini erupción. Arrojó piedras y aplastó a una de las mujeres que iba ahí también. Pero pues fue porque atravesaron este lugar prohibido. Creo que volvemos, ¿eh? Aumentan los precios. Robaron agua. Radios activos aquí con Guasapraca, su amigo el Guasapraca, trayendo el chismecito local para fingir ser más cultos durante toda la semana. Resulta, recuerden que tenemos boletos para el béisbol, para entrar a esta temporada de béisbol totalmente gratis. Lo único que tienes que hacer es comentar aquí en redes sociales, comentar que quieres tus boletos. Te digo dónde está la dirección para que vengas por ellos, así de fácil. Nada más di que quieres los boletos y vienes por ellos. Y listo, te tomas una foto, nada más y una selfie con los boletos y listo. Además, pueden comunicarse al número 653-534-6070. Al número 653-534-6070, nada más digan que quieren su boletito de béisbol y aquí se los damos totalmente gratis, auspiciados por la primera 1520 AM. También estamos aquí en redes sociales donde todos están comunicando, están mandando sus saluditos, saludos a todos y gracias por darle amor al video, gracias por darle amor a este programa. Fíjense que aquí en San Luis nos tenemos que preparar porque van a aumentar las temperaturas ambientales aquí en San Luis Río Colorado. Esta semana las temperaturas ambientales en la ciudad oscilarán entre los 40 y los 44 grados centígrados. Todavía no estamos a los 50, ya saben que en verano normalmente estamos hasta 50 grados centígrados. Todavía no nos alcanzamos, pero vamos a alcanzar de 40 a 44 grados centígrados. Justo ahora, en esos momentos estamos a 39, se espera una máxima de 41. Pero, pues, vean, de 40 a 44 grados centígrados, así que manténganse hidratados, manténganse al pendiente de eso. Si están en la calle, llévense su botellita de agua, llévense también su paraguas. Si tienen un paraguas, aguas con eso, aguas con el bloqueador solar. Cuídense mucho porque nos vamos a poner bien intensos. Y lo que se puso caliente también fue la marcha con el orgullo de la comunidad LGBT que piden respeto y aceptación aquí en San Luis Río Colorado. Recordemos que estamos en junio que es el mes del orgullo gay, ¿no? Que le dicen a algunos mes del orgullo gay, en realidad es el mes del orgullo LGBTQ.
Todas las marcas ya pusieron color arcoíris su logotipo. El mío yo no lo puse porque me dio flojera editar ahí el logo. Pero sí, es el mes del orgullo gay. Y aquí en San Luis pues también lo celebraron. Más de 200 personas salieron de nuevo a las calles para pedir que se acabe la intolerancia hacia la gente no heterosexual. No es hacia la gente gay, porque no solo existen gays. Hay, como dicen las siglas, ¿no? Lesbianas, gays, bisexuales, trans, queer. Ya hay un montón de sexualidades. Y ustedes podrán decir, mira, en mis tiempos había dos géneros y se acabó. Hombres y mujeres. Punto. Bueno, querido señor, querida señora, con todo el respeto del mundo, ya son otros tiempos. Ya son nuestros tiempos y en esos tiempos hay de todo. Lo que importa es divertirse. Bueno, hay un montón de comunidad. Aunque sexo es, pues sí, no biológicamente hombre y mujer, macho y hembra. Sexualidad, lo que tú prefieras hacer ya con tu cuerpo, mijito, con que no le hagas daño a nadie, diviértete, diviértete. Bueno, para luchar contra la homofobia y la discriminación, la comunidad LGBTQ+, porque son un montón, realizó una marcha por las calles de la ciudad en la conmemoración del Día del Orgullo. El desfile, el segundo en su tipo, se llevó a cabo la tarde de ayer, partiendo de la explanada municipal por la avenida Benito Juárez hasta la calle 18, y de ahí bajaban para tomar la avenida Quino y regresar hasta la calle Cuarta para finalizar en la misma explanada con una ceremonia coordinada que coordinó el colectivo con el apoyo de autoridades municipales. Poco más de 200 personas participaron en la marcha, quienes coincidieron en el punto de las 5 de la tarde. Poco a poco comenzaron a llegar, en su mayoría jóvenes entre 15 y 25 años de edad. Pocas eran las familias completas y otros tantos eran adultos que más que nada acudían en apoyo a los manifestantes. Es decir, pues casi casi eran puros jóvenes que estaban celebrando su sexualidad, que estaban pidiendo que parara la homofobia en la ciudad, en la región. Y hubo muy pocas familias completas. Normalmente, lamentablemente, para eso que dicen, no es cierto, no hay homofobia en la ciudad. Normalmente, y lamentablemente, cuando alguien sale del closet, como le dicen, cuando alguien le revela a su familia su sexualidad, probablemente algún miembro de la familia se siente incómodo con esta noticia y puede romper un poquito las relaciones. Entonces es muy importante y es muy bonito ver a toda la familia unida apoyando a su familiar que está celebrando su sexualidad. Bueno, de acuerdo con los organizadores, el motivo de la marcha fue apoyar el movimiento desde la comunidad lésbico-gay en esta frontera, que es una comunidad relativamente pequeña, pero quiere darse a conocer y luchar en contra de la discriminación y exclusión a la que ellos han sido víctimas, exigiendo que haya más tolerancia y aceptación por la comunidad sanluisina en general. Es decir, que en San Luis vayamos avanzando, estamos avanzando con pasitos de tortuga. El noticiero anterior, el día viernes, si no me equivoco, dimos la noticia que solamente han habido 5 matrimonios igualitarios aquí en San Luis, siendo que en Sonora se legalizó desde hace meses que las personas del mismo sexo se pudieran casar. O sea, si es un tema poquito tabú, poco a poco estamos avanzando. Fuimos de los últimos estados de México en poder legalizar el matrimonio igualitario. Aún tenemos a muchos representantes en la política que son homófobos, que son homofóbicos, que lo disfrazan. Dicen, no soy homofóbico, pero que no tenga los mismos derechos si les gustan hombres y hombres o mujeres y mujeres. Eso es homofobia. Lamento decirles que eso es homofobia. Pero si esos políticos están en el poder, es porque gente que empata con su pensamiento votó por ellos. Y les digo, representan un sector de la comunidad que existe. Un sector de la comunidad en la que dice, el político que diga que está en contra de los gays, yo voto por él. Eso es homofobia, ¿ok? Es homofobia, no la querremos disfrazar, aún existe en San Luis. Bueno, para Marta Cachón, la intención de participar en la marcha es apoyar a la comunidad a pesar de ser pequeña, pues considera que debe ser reconocida ante el resto de la comunidad. Dice ella, estamos aún en lucha por los derechos. Aunque ya se ganó uno, que fue el matrimonio igualitario en Sonora, todavía tenemos que seguir luchando por más. Así es, dicen que se sienten invisibles. ¿Qué está pasando con esta marcha? Pues que prácticamente, para resumirles la noticia, es eso. La comunidad se siente agredida a veces, porque sí hay mucha homofobia todavía en San Luis. Hay que ir mejorando esto, y se hizo para que vean que aquí en San Luis también tenemos comunidad LGBT y que se vive la sexualidad. No porque hayan ido 200 significa que nada más haya 200 LGBT en San Luis. Hay bastantes, por eso no llueve, dicen. Que no entiendo cómo relacionan una cosa con otra. ¿Quién fue el primer genio que dijo, si no llueve es porque hay mucho gay? No tiene nada que ver. Pero fíjense, San Luis es tan árido que me la estoy empezando a creer. Vamos con una bonita canción y regresamos aquí con la comunidad LGBT a celebrar el amor en Radioactivos con WhatsApp acá. Calidad de radio, ahorita estamos escuchando canciones, fíjense, todo peinarse es para los débiles. ¿Sabes cómo me peino yo? Con esto, miren. Listo. Me pongo la gorra una media hora. En lo que aplasta el pelo, porque tengo mucho pelo. Aplasta el pelo, me la quito y ya queda bien. Nada más que tengo que ponerme con el tije por media hora, no un ratito como ahorita. Ahí tengo todo despeinado.
Es que no me gusta usar gorra, pero me gusta menos peinarme. Con cera y así, ya ven. Además, así se ve mejor el pelo, más naturalón. Chido. A ver. Vamos con sus comentarios. Dicen: hola, dice William Acevedo. Hola, decía Marcos Cocos, vestía. Me acuerdo que me tenía que aprender los estados y sus municipios en la primaria. Eso sí era educación. No, hombre, ¿cuál educación, güey? Eso era tortura. Tortura. Ya me acuerdo que a mí no me gustaba geografía ni historia. Y yo pensaba que yo odiaba la historia. Pensaba que yo odiaba la historia. Y no, odiaba cómo me daban las clases de historia, que son tan aburridas y que te ponen a leer nada más cosas que no te interesan. Pero después vi History Channel. Cuando History Channel sí era History Channel, ¿no? Como en TV cuando sí pasaban música. En History Channel antes sí pasaban historia. Y en History Channel, como contaban bien la historia, me empezó a gustar mucho la historia. Pero así. No es que fuera educación, era una maldita tortura. Nos ponían a trepar árboles a todos. Exacto, Pedro Peña. Wow, 200 personas, eso sí es apoyo. Muchas felicidades. No, ¿cuál felicidades? No. En mis tiempos no había tanto. Ya son otros tiempos, señores. Adáptense a la nueva era. Es más, nos conviene a todos. Dile, más diversión, más cultura, más diversidad, más todo. Está chido. Ahí está. Y bueno, a todos los que están viendo, pues gracias por ver, por comentar. Comenten ahí saludos porque ya nos vamos, ¿eh? Ya nos vamos. Ya casi son las 2 de la tarde. Se fue de las 3 de la tarde, ya casi son. 39 grados centígrados, 2:56 de la tarde. Comenten ustedes ahí, manden sus comentarios para poder saludarlos a todos antes de despedirnos, comentarlos aquí en el en vivo y pues sobre todo aquí en la radio, miren, aquí tenemos la radio. Siempre estoy como que mejor agradadillo, ¿no? Me tengo que parar, pero si me paro bien, me salgo de cuadro. Ah, bueno, tuvimos a un montón de comunidad LGBT marchando en la ciudad. El INE. Hay coyotes en el INE que te cobran de 200 a 500 pesos para poder hacer tu trámite. Pero okay, ya que se regresamos. Radios activos aquí con Guasapraca. Fíjense, estamos hablando esta de la comunidad LGBT que marchó hace pocos días aquí en San Luis Río, Colorado. Y pasamos también a la noticia que resulta que aquí local, chismecito local, fíjense que los gestores acaparan las citas para los trámites del INE. Ustedes recordarán de noticieros anteriores cómo corrieron a los coyotes de la agencia fiscal, porque descubrió la agencia fiscal y la misma agencia fiscal comunicó que habían hecho tranzas. No precisamente los coyotes, pero los corrió por si acaso, porque pues miren, aunque digamos que no o que sí, que no sé qué, no tenemos que ser genios para conectar los puntos. Resulta que la agencia fiscal tenía documentos apócrifos. Si tú ibas a renovar tu licencia de conducir o tus placas, te daban la lámina. Pero al momento de querer renovarla o dar de baja el carro, resulta que tus documentos no tenían el mismo número de serie que los documentos que ellos tenían guardado. Es decir, habían cometido más de 100 fraudes, que se espera estar recibiendo cada vez más de estos documentos. Y pues por lo mismo, la misma agencia fiscal salió a decir: hey, ocurrió fraude, andaban dando documentos apócrifos, tal vez tu licencia de conducir, tu carro no está en regla y tú ni siquiera te estés dando cuenta. Bueno, por lo mismo corrieron a los coyotes que estaban afuera, por si ellos habían tenido algo que ver. Pues resulta que ahora se fueron al INE. Hay coyotes en el INE que están acaparando todas las citas para tramitar tu licencia, tu identificación oficial. En el INE es gratis sacar tu INE, es gratis renovarla, solo tienes que hacer cita en línea, vas y listo. Pero ellos están cobrando de 200 a 500 pesos porque ellos tienen todas las citas del INE, las acapararon para poder cobrarte por el trámite. Dicen ellos acapararon un número importante de citas que posteriormente quieren vender en precios que van desde 200 a 500 pesos, según vea la necesidad del ciudadano. Entre más necesidad tengas, más te van a cobrar. Agregó que es importante que las autoridades, que las personas no paguen por estos servicios, ya que todos los trámites del INE son gratuitos. Dijo que mientras las personas sigan pagando para que les hagan una cita, los gestores seguirán con el acaparamiento de citas. Obvio, mientras siga siendo negocio, esta gente
esta gente, que estamos en radio, así que no podemos ser tan duros, esta gente va a seguir estafando a la gente con esto. Es importante mencionar que muchas de las citas que acapararon no las pueden vender. Y son espacios que no son aprovechados por los ciudadanos que requieren una cita. O sea, además de andarte cobrando por un trámite que es gratuito, además de andar acaparando todo, resulta que ni siquiera la pueden vender porque no sirve así. Así no es como funciona. Mencionó que están revisando constantemente los registros de las citas y cuando se detecta que son citas acaparadas por esos coyotes, solicitan su cancelación. Pero de todos modos, dicen ellos, las venden ya estando canceladas. Y al momento que llega el ciudadano, resulta que esa cita les pertenece a otros ciudadanos que no tuvieron que pagar porque ya las habían cancelado en el INE. Entonces no caigan en ese fraude que está pasando en la ciudad. No sé cómo se podría castigar a estas personas por las buenas. No les vamos a enviar a los guardias de la Canti, pero hay que arreglarlo. Hay que arreglarlo por las buenas. Que dejen de hacer este fraude. No compren citas en el INE porque son gratuitas y muy probablemente ni siquiera te van a servir porque mismo las cancelan cuando se dan cuenta que los que la compraron son los coyotes que andan haciendo fraudes. No dejemos que esto siga ocurriendo en la ciudad y ojalá las autoridades hagan algo al respecto. Que no sé qué se puede hacer, la verdad. No, supongo que no hay una ley para prohibir esto, pero hay que regularlo más. Mi gente, se nos fue la hora de volada, se nos fue muy, muy, muy deprisa. Muchas gracias por haberme dejado entrar a sus hogares. Yo soy Juan Pablo, el WhatsApp, para acá, trayéndole la noticia informal del momento para fingir ser más cultos durante toda la semana. Gracias por escucharnos, quédense en la primera 15:20 para escuchar más música bonita de todas y puras buenas. Y esto fue Radioactivos con WhatsApp, para acá. Diviértanse. Esto fue Radioactivos al estilo Guasapraca por la primera 15:20 AM. ¿Ya se acabó? Así es, el locutor radioactivo que te mordió solo te dio poderes por una hora. Bueno, fue divertido mientras duró. Descuiden, volverá a morderlo entre semana siempre a las 2 de la tarde. ¿Qué? Hasta luego, guapos. Gracias por escucharnos. Muy bien, chavos. Se acabó. Gracias a todos los que estuvieron aquí comentando. Gracias por todos sus comentarios bonitos. Y había más noticias, ¿no? Que también se están quejando ahí que no les dan utilidades en las empresas. Va a comenzar las vacunaciones para los niños de 11 años. El güey que tumbó el poste de luz allá que me dejó sin luz en la casa. Que la gente confía más en el ejército y en la marina. Que tenemos una gran derrama económica gracias al algodón. Hay mucho, mucho de qué hablar. Pues estas fueron las noticias del chismecito local, nacional e internacional. También por qué están aumentando los precios de alimentos en todo el mundo. También que robaron una pipa de agua en Nuevo León. Gente armada, o sea, así está la crisis de agua, que los delincuentes andan robando agua, agua. Cuiden el agua aquí en San Luis. Y pues este asqueroso adefesio, excusa de político, asqueroso inmundo del presidente del partido de Morena a nivel nacional, que se ríe por la división que ha causado en el pueblo. Hay una entrevista donde se ríe el vato, pues que resulta que los presidentes de los partidos políticos ganan mucho más que el presidente de la república, es mucho más negocio, y que este vato se aumentó el sueldo al doble. Pues políticos asquerosos, y pues el calor y todo eso. Entonces, a todos los que estuvieron aquí, muchas gracias, vaya, muchas gracias a todos por ver, muchas gracias por sus bonitos comentarios, muchas gracias por estar activos, por radios activos. Y recuerden que eso fue en la primera 15:20 AM, es donde estamos transmitiendo en radio 15:20 AM de todas y puras buenas. O en la aplicación MyTuner Radio. Si la descargan, van a estar escuchando todo con la calidad del radio. Y no aquí, del micrófono. Bueno, muchas gracias por estar. Nos vemos. Vamos a ver si tienen algún comentario. Hay que ser. Aquí está 85. No sé, 85 que el dólar. Bueno, dice Pedro Peña. Y Juan Quesad dice: no te hallo en la app. Busca la aplicación MyTuner Radio, la descargas. Puedes buscar por estado. O puedes poner ahí la primera 15:20 AM. La que tenga este logo, esa es.